Muy buenas noches, así es, el sector energético recibió en el primer trimestre de este año un 82.15% más en inversión extranjera directa respecto a los primeros tres meses de 2022. Veamos. El sector energético dominicano recibió 272.5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa en el primer trimestre de este año, un 82.15% más respecto a los tres meses de 2022. La información la ofreció el Ministerio de Energía y Minas con datos del Banco Central, en la que destacó que es el monto más alto recibido en un primer trimestre desde el año 2010. El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo aprobó este lunes 13 nuevas empresas que operarán en las provincias dominicanas fronterizas con Haití. Seis de estas compañías tendrán una inversión superior a los 34 mil millones de pesos y generarán más de 2.400 plazas de empleos en las provincias de Montecristi, Santiago Rodríguez e Independencia. Estas empresas estarán dedicadas a la manufactura, agroalimentación, entre otros sectores y estarán amparadas en la ley de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo que otorga facilidades y exenciones a las empresas que se establecen en las provincias fronterizas. La Dirección General de Aduanas ha retenido más de 16.2 millones de dólares en casi tres años por dinero no declarado en los puertos y aeropuertos del país en violación a la ley. 155-17 sobre lavado de activos y el artículo 338 de la ley de aduanas. Sin embargo, por concepto de reliquidación, en 2020 fueron obtenidos unos 1.721 millones de pesos y en 2021 unos 6.055 millones, mientras que en 2022 unos 9.318 millones de pesos para un monto total de de 17.094 millones de pesos a través de su Departamento de Inteligencia y dentro de las labores contra los ilícitos aduaneros. El índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, ARD, subió ligeramente en el mes de junio, al pasar de 53.1 en mayo a 53.7 en junio de este año. La información fue ofrecida por la IRD mediante un comunicado donde apuntó que el incremento se explica por las variables de volumen de ventas y plazo de entrega a suplidores. La actividad manufacturera sigue creciendo y este es un indicador de cómo anda el dinamismo económico en el país. Continúe con la misión estelar de Noticias RNN.